amigos, bienvenidos a un video más de Caminando y Viviendo por el Mundo. Esta vez desde la ciudad de Rotterdam, en Holanda. Así que vamos a ver qué nos ofrece esta ciudad. Vamos a ver qué podemos encontrar. No hay mucho más que ver, que hay una infraestructura aquí alucinante. Hay mucha arquitectura por todo lado. Y este punto es que, punto curioso del día. Después de la Segunda Guerra Mundial, Holanda tomó otro rumbo hacia la reconstrucción, que fue eliminar los canales de Holanda, los famosos canalitos que se ven en todo sitio. Pues aquí no, aquí los dejaron por debajo del suelo y reconstruyeron una ciudad totalmente nueva, llena de nuevas arquitecturas muy molonas, edificios alucinantemente altos y, además de ello, centros comerciales. Para los que les gusta venir a pasear y gastar el dinero, es un buen lugar. Para aquella gente que tiene coche, que venga a visitar esta ciudad, tened en cuenta que tenéis el Park and Ride. El Park and Ride es como un P+, es un algo súper especial que dan a los turistas para que aparquen bien lejos, muy lejos, tan lejos que no pueden ni caminar, y coger el transporte público hasta el sitio que tengáis que ir. Y luego es más económico, claramente tenéis que buscarlo en internet, porque yo no lo voy a explicar totalmente todo. Vamos a ver qué nos encontramos. Vuela, 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 vuela. Posa para mí. ¿Qué mierda es esto? Mi cerveza tiene pozos. No lo sigáis en Facebook. Pollo, ven aquí. Ven aquí que te meto a la paila. Bueno, esta es la cerveza de hoy. Open Beer. Open Beer. Amigos, con esto acaba el pequeño viaje que hemos hecho por Rotterdam hoy. Así que ya sabéis, si os ha gustado, darle like, y si no, también. Así que hasta la próxima, amigos y amigas.